Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver ecuación vectorial de una recta. Suponete que estos dos puntos son dos vectores. Vamos a hallar el vector directriz de la recta, y bueno, nuestra recta va a pasar por esos dos puntos y va a seguir la dirección de nuestro vector directriz. A ver, en primer lugar vamos a sacar el vector directriz. El vector directriz, vamos a llamarlo B. Es si estos dos puntos son vectores, va a ser el vector B restado el vector A. Bueno, hagámoslo, a ver, sería, si yo resto los dos vectores, voy a restar sus componentes horizontales en el eje de las X, menos 2 menos 4, eso da menos 6, menos 9 menos 6 da menos 15. Bueno, este es el vector directriz. Ahora, en la ecuación vectorial de una recta, ya sabemos que la recta va a pasar por estos dos puntos, Así que la ecuación vectorial de la recta va a tener un valor en X y un valor en Y. Va a pasar por uno de estos dos puntos, suponete por el A, por el 4, 6. Ahí está. Más, vamos a poner K veces el vector directriz, que es menos 6, menos 15. Y esta es la ecuación vectorial de la recta que pasa por esos dos puntos. Ahora la vamos a convertir a su forma explícita, Vamos a pasar la ecuación a la... Pero para eso vamos a utilizar en primer lugar la ecuación paramétrica de la recta como punto intermedio, para poder hallarla explícita. Fíjate que X, la componente es X es 4 más K veces menos 6, o sea, menos 6K. Mientras que Y es igual a 6 más por menos 15K menos 15 veces K. Esta es la ecuación paramétrica de la recta. Si despejamos K de cada ecuación, fíjate acá, a ver. Paso el 4 restando y el menos 6 dividiendo. O sea, queda X menos 4 dividido menos 6 igual a K. Despejemos K de acá. K es un número real, ¿eh? K pertenece a los reales. Bueno, despejemos K de acá. Pasa, fíjate que acá tenés el 6 que pasa restando. Te queda Y menos 6 sobre el menos 15 que pasa dividiendo. Y ahí nos quedó el valor de K. Bueno, estas dos K por supuesto que tienen que ser iguales. O sea, X menos 4 dividido menos 6 tiene que dar lo mismo que Y menos 6 dividido menos 15. Bueno, ahora pasemos este que está dividiendo multiplicando, este que está dividiendo multiplicando. A ver cómo nos va a quedar. Lo voy a hacer acá. Me queda menos 15 multiplicado X menos 4 igual a menos 6 multiplicado Y menos 6. Ahí está. Me queda entonces menos 15x, acá menos 15 por menos 4, eso da positivo y da 60, ¿no? Porque 15 por 4, 5, sí, 60. 5 por 4, 20, sí, 60. Bueno, vamos acá, menos 6 por y, menos 6 y. Menos 6 por menos 6, más 36. Bueno, y ahora despejemos y, pasemos 6 y para este lado. Sumando, me va a quedar 36 que pase 15x sumando y que pase 60 restando. Bueno, ahora pasemos el 6 dividiendo. A ver, sería 36 dividido 6 más 15 dividido 6 por x menos 60. Me pareció más fácil pasarlo así, ¿por qué te digo? Porque me di cuenta, viste, que podía ser 36 dividido 6 que es 6. Después, 15 sextos, lo simplificamos, lo vamos a dividir a los 2 por 3. Si al 15 lo divido por 3 me quedan 5, y si al 6 lo divido por 3 me quedan 2. Y 60 sextos es 10, menos 10. Entonces, ¿cómo queda la ecuación explícita de la recta? Queda 5 medios x y después 6 menos 10 que me da menos 4. Y ahí tenemos la ecuación explícita de una recta. Bueno. ¿Qué pasa si quiero una recta paralela a esta? Lo que necesito
es que tenga la misma pendiente. Nada más. Si querés una recta paralela a esta, cualquiera que sea paralela a esta, lo único que tenés que hacer es que tenga la misma pendiente. 5 medios, x, por ejemplo, más 1. Y ya es paralela. Si querés que sea perpendicular, lo que tenés que hacer es invertir la pendiente y cambiarle el signo. Menos 2 quintos. Y ponerle más, no sé, más 1 de nuevo. Y ahí tenemos una paralela cualquiera y una perpendicular cualquiera, que también pueden ser escritas de forma vectorial, si querés. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.